nos encontramos en la avenida Perón y Guido Spano haciendo operativo de prevención de seguridad donde participa la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Protección Ciudadana y la Dirección General de Tránsito. Estos operativos los venimos haciendo constantemente en prevención y de paso controlamos la documentación de todos los vehículos y si hay algún vehículo que tenga pedido de secuestro, se procede a secuestrar con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los vecinos, como siempre, nos piden que se hagan estos operativos. La idea del intendente Juan Andreotti es hacerlo en los diferentes lugares de San Fernando. Lo hacemos en las entradas de San Fernando, en Victoria, en Virreyes, en el casco de San Fernando. O sea, aparte de hacerlo en la vía pública, tenemos 13 postas policiales, cámaras de seguridad municipales, patrulleros del PC, las cuadrículas de la Policía de la Provincia, tenemos vehículos de tránsito, todos en la calle, y por eso es que logramos hacer operativos en diferentes lugares y simultáneamente. Me encontré con el operativo que me parece bueno, que la seguridad que estén controlando. Está buena la presencia para el cuidado de todos los ciudadanos, conforme con la seguridad, sí. Contento. Me pidieron la documentación, el registro, cédula y seguro. La verdad que está bueno para control. El operativo, impresionante. Me parece, bueno, tomar un poquitito los recaudos para que no haya ningún tipo de inconveniente, el tema vandalismo. Me parece muy bien, cédula, registro, seguro de la moto. Tenía todo en regla.